Quiero decirles que hemos venido desde ayer con estos poetas que están por aquí presentes y otros, circulando por distintos medios, por distintos espacios, por distintas instituciones públicas, privadas. Bueno, buenas noches. Antes que nada, por supuesto que agradecer a Luis Marcelo por la invitación, pero sobre todo felicitarlo por los 20 años del mural, ya que es un aporte a la cultura que viene haciendo desde hace tantos años. Por otro lado, también celebrar el homenaje que se le está haciendo a Ricardo Prieto, que creo que es un excelente poeta, escritor, dramaturgo, injustamente olvidado. Y yo había traído algún poema de él como para leer, pero bueno, si después hay tiempo. Porque realmente me parecía que, así como somos muchos los que estamos aquí presentes leyendo, también él de alguna manera tenía que estar en su poesía. De todas maneras, también quiero celebrar que aquí hay un montón de hermanos en la poesía, de distintos lugares, y eso siempre es un festejo, es una alegría. Realmente les agradezco y les doy la bienvenida. De Ricardo Prieto, del libro Palabra Oculta. Si de este tránsito, si del tiempo fugaz todo se abriera hacia la vida, si el más allá supiera de los ojos humanos su alegría y obligara a vivir nueva existencia, solo entonces esta noche valdría, solo entonces se podría esperar con voz distinta de la muerte otro día. Y bueno, voy a leer el poema mío, el poema que me toca, y elegí el eje del poema. El eje del poema, la insistencia de lo que dice, lo que digo, lo que diré esta noche, lo que está debajo del silencio, por encima del escándalo. Centro mis desvíos al golpe unánime de la suerte, a la caída de algo en la memoria, a la ofrenda de un día de muertos, a cada viviente destinado a vivir, al sentido de llegar al roce de alguien, crecer diciendo como una pirueta hacia otra voz, el punto flotante justo en su imprecisión que lo convierta en poema móvil, en mujeres rotas, redimidas en forzados regresos, en clave la soledad de una botella deshabitada resplandece en el centro del mantel. Muchas gracias por escuchar. Bueno, buenas noches, gracias por estar, por escucharnos. Sí, los negros no sirven para nada y las mujeres somos huellas del escombro. Los que aman el amor en el azogue son deriva del error, un simple fallo. No son ellos los que dictan los decretos, la ruina es no poder abrir los ojos. Las luces enceguecen en lo oscuro, el sueño se destroza en cinco partes. La yegua de la noche nos cabalgan con las bridas desatadas en los cascos. Los negros, la miseria, los despojos, la escoria de la escoria acorralada. Un paredón detrás de las pantallas. Ahora los soldados de Dios son una imagen, figuritas que exprimen las palabras tras un vasto perfil de teclas blandas. La guerra ya no cae en los misiles, ni el paredón se ensucia con la sangre. Ahora las milicias, las mesnadas, son ejércitos de voces que se erigen en la espesa paura de otras selvas. Sí, los negros, las mujeres, los amantes que al puñal se pierden en los bosques de un sendero de hojas apiladas, cayendo como pájaro al reclamo de un carón sin remos y sin barca.
Nadie cruza su sombra a la otra orilla, el palacio de Hades derrumbado. Las sirenas se trepan en el mástil y desandan la odisea desatada. Cinco buitres devoran las entrañas de la tierra aterrada en el asombro. ¿Qué justos pagarán? ¿Qué pecadores? Si lo uno y lo otro no se saben, todo es mezcla fatal, un desatino, locura ahuecada en la memoria. Detrás, los cuerpos malgastados de aquellos que se hundieron en las rejas. Un tanque, dos poemas, seis espadas y la tierra soportando la demencia. En el centro del centro y más abajo, allí donde Satán levanta sus tres caras, hay un círculo de fuego congelado. ¿Llegarán las bestias traicioneras o no es cierto aquel castigo programado? No hay justicia, ni hay Dios, no hay milagros. Solo acá se juegan las ruletas martilladas por el dedo de una bala. Hola. Las diferencias entre mi padre y Kerouac. Mi padre nació un año después, muy lejos, casi a la orilla de esta ruta. Kerouac no tuvo a su vez un padre nacido en alta mar, como mi abuelo. ¿Y para qué iba a escribir poesía mi padre? En cambio Kerouac, entre católico y budista, excedía todas las fronteras. Papá tenía una bicicleta roja, eso es viajar. Uf, ambos detestaban el comunismo. Creo que si un cruce misterioso los hubiese reunido en la mesa de algún bar, se habrían reído mucho. Pero mi padre, que era peronista, se emborrachó una sola vez en toda su vida. Quilômetros de distâncias, navios, aviões, carros, outro continente, dias de percurso, para ser para sempre o lugar onde nasci. Suporte o peso de um morto sobre seu corpo. Se digo lugar onde nasci, são capazes de perder minha língua. Erram. A forma como digo determinada palavra. Erram. As comidas, as músicas que eu curto. Erram. Erram. Se digo lugar onde nasci, são capazes de prever o que não cabe no nome de um país. Então, qual monjura seria capaz de refazer vidas, de desconstruir destinos óbvios, lavar o sangue do meu rosto, me fazer estrangeira no lugar onde nasci, me tornar moradora em todos os lugares por onde passei? Vou aí tentar ler em espanhol. Olvida el hilo fino frágil. Lo que me detiene aquí tiene el peso de un muerto, muerto. Lo que me detiene aquí me arrastra por los pies. Rostro en el asfalto sangre. Rostro en el asfalto, kilómetros de distancia, navíos, aviones, coches, otro continente, días en el transcurso para ser para siempre del lugar donde nací. Soporta el peso de un muerto sobre su cuerpo. Si digo al lugar donde nací, son capaces de predecir. Mi lengua materna se equivoca. La manera como digo determinada palabra se equivoca. Las comidas, las músicas que me gustan se equivocan, se equivocan. Si digo el lugar donde nací, son capaces de predecir lo que no cabe en el nombre de un país. Entonces, ¿qué distancia seré capaz de hacer vidas, desconstruir destinos obvios, lavar la sangre de mi rostro? Hacerme extranjera en el lugar donde nací, hacerme habitante en todos los lugares donde pasé. Gracias. Seguimos compartiendo y seguimos convocando a los poetas. A ver, Carolina, adelante. Thank you.
¿Vale? Argentina, Chile. ¿Tobías? ¿Tenés algo? ¿Querés leer? ¿Atrás con ganas? Bueno, sabía. Miguel Luis. Alemania, Cataluña. ¿Valea? Uruguay. O sea, ahora uno nos falta una silla, pero yo me quedo. Testament eines Taxifahrers. Beinahe wäre ich auf den Sitzen eines Taxis geboren, an einer Ecke auf der gegenüberliegenden Seite des Atlantiks, ohne Kühlerwasser noch Seegang, wo ein Novemberwind die welken Lippen berührt und mit irgendeiner Zeitungsseite im Tango schon tanzt, auf Stadtfahrt in ein anderes Quartier der Kindheit. Jeder Ort kann die erste Abfahrt sein, auch die letzte Anfahrt. Und der Augenblick verweht nicht einmal die Spuren, die Blätter. Testamento de un taxista. Casi hubiera nacido en los asientos de un taxi, en una esquina de la vereda enfrente del surco atlántico, sin agua de radiador ni aguaje. Un vaivén de noviembre roza los labios marchitos, tangueando con una página cualquiera de periódico de trayecto largo a otro barrio de la niñez. Cada lugar puede ser la primera partida, también la última llegada, y el momento ni siquiera desvanece las huellas, las hojas. Hola, buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Sí? Hola, ¿sí se escucha? Bueno, estoy intimidada de leer poesía después de haber escuchado a Vitale, pero vamos a ver qué podemos hacer. La viajera. Cuando regresa el cuerpo, hay algo que tarda más en llegar. De los viajes, retorna una niña, esa niña. Tiene el pelo rizado y busca alejarse del bullicio de la casa. Su escondite queda debajo de una escalera de baldosas grises, brillantes a fuerza de querosén. Lugar oscuro, el más frío de la casa. Todavía hoy veo hogares irse. Las copas de los árboles que se mueven y ella mira acostada. Pequeños cuadrados, las ventanas de los edificios en serie pasan rápido de entrada a una gran ciudad, como las páginas de ese libro pequeñito que adoraba, en que la figura se movía tan rápido como ella pudiera saltar las hojas. Solo lo que se mueve sucede. Siempre de los viajes regresó la niña de los escondites. Llenaba sus pulmones y aguantaba la respiración, ejercicio involuntario de guardar en ese aire la memoria, narices pegadas a la ventanilla del auto, mientras se sucedían casas. ¿Cómo eran las guaridas de esa gente ahí dentro? Con la escalera como techo, intentaba conservar lo que se iba. La magia sucedía justo antes de llegar a la madriguera, mejor si de noche, acostada en el asiento de atrás y peleándole al sueño por pensar, una muñeca en la mano con la que observaban juntas las arboledas y estrellas lustrosas del pueblo que desfilaban más rápido que sus ideas. Sabe hoy quien digita el código familiar para abrir la maleta, algo vuelve rápido, dominó en cascada. Tiene arriba un techo alto y delante una ventana. Mira un punto fijo y busca equilibrio. La niña sale del pecho, tiene voz propia,
canta, le habla nostalgiosa y se besan, ellas dos la misma. ¿Puedo leer sin micrófono? ¿Quieres que te tenga? No, sí, no tengo voz de profesora. Perfecto. Voy a leer un poema para Ida Vital y para Montevideo, que se llama Requiem Porteño. ¿Ya? Cuando lo he leído otras veces piensan que hablo de Buenos Aires, pero en realidad estoy hablando de Montevideo. Y perdón, ¿no? El porteño también alude a puerto, a cualquier puerto. Sí, entonces. Es que por algunas características. Requiem Porteño. El epígrafe de Ida Vital le dice: sin embargo, hubo un día que era yo misma el fuego. En el cuadrado de la plaza de una ciudad sin nombre, en medio de una nada construida al estilo europeo, sobre un duro banco para transeúntes cansados y mirando automóviles, parquímetros y gente apurada, lloras la tristeza de tierra húmeda y pan caliente que late inalcanzable en la memoria y hambrea el cada día. Desde este punto de la plaza, todo es un gran solo lanzado por el viento que rebota en los cristales de las tiendas sin clientes, se monta en el gris caballo del héroe local y se devuelve raudo y agudo taladrando la bien constituida calavera. Al interior del cráneo mediano, redondo, sin fracturas, que descansa sobre los huesecillos de ambas manos, armonios retumban a un ritmo magro, sucio y seco, en sintonía con el paisaje de la polis al atardecer. En el cuadrado de la capital del asado, solo dientes de leche para comer y la dura en la mesa, hueso, solo hueso, y bastante duro de roer. Sola, sentada y sin nombre, eres un leve punto en el del ágora, que mira entre las piernas un tenue contorno de orina vieja y el cadáver de un zapato izquierdo. Esto era el 2001, más o menos. Este es un poema que tiene una historia muy especial, pero que no voy a... Perdón. ¿Vuelvo a empezar? ¿O? No, decía que es un poema que tiene una historia bastante especial, pero que para no robar tiempo voy a obviar ahora, pero en todo caso sí diré que es un poema que habla de una mansión abandonada, que fue una hermosa casa pues, después de décadas de abandono. Lo voy a leer, su permiso, primero en catalán, el idioma en que fue escrito originalmente, y a continuación leeré la traducción al castellano. Por cierto, todas las versiones al español de mis poemas se deben a Antonio García Lorente, José Antonio Castellano, dos magníficos poetas, amigos y mis traductores al español. Nunca estaré suficientemente agradecido a su trabajo. Bueno, el poema se llama Vila en Gràcia. Qualsevol nit d'aquestes, quan la llum es resigna a l'exili i la vida s'expressa tot just,
escadusser dels grills i de les òlives. Estic cert que remembres per les nafres dels murs i el baf de les estances, pels margallons anònims i el rovell al faral de la pèrgola, el vi i la sang dels dies delitosos, els passos apressats pels corredors, la flaida dels cigars, els petons i la música, el son d'un nadó darrere les cortines. Qualsevol nit d'aquestes, estic cert que celebres vaixell desballestat fora del port, el bri de vent que se t'esquitlla per empènyer amb prou feines una volva de pols. És llavors quan exhales una mena de plany, talment el sospir esmorteït d'una ànima de pedra. Villa en Gracia. Cualquiera de estas noches, cuando la luz se resigna al exilio y la vida se expresa tan solo por el canto esporádico de grillos y lechuzas, sé de cierto que evocas por las llagas de tus muros y el vaho de las estancias, por las palmas anónimas y el farol herrumbroso de la pérgola, el vino y la sangre de días placenteros, el andar presuroso en los pasillos, aroma de cigarros, los besos, la música, el sueño de un bebé tras las cortinas. Cualquiera de estas noches, seguro que celebras, barco desarbolado allende el puerto, la brizna de viento que se desliza para empujar apenas una mota de polvo. Es entonces cuando exhalas algo así como un llanto, casi como el suspiro mortecino de un alma de piedra. Gracias. Mejor sí, me parece. Bueno, no sé, me dicen si no se escucha bien, pero yo creo que se escucha, casi sin fierros. Yo creo que la poesía es una cosa y el pensamiento es otra cosa, pero por otro lado, como la poesía, creo también que se mete en todo, pienso que la poesía puede hablar del pensamiento y de los pensamientos que dan vueltas adentro de las cabezas. Yo tengo un libro que más o menos todo él trata de esos temas. Y de Elvia del Pueblo. Un pensamiento amoroso deja su firma trémula de ave inquieta sobre los párpados quietos de la mujer que duerme entre sábanas perfumadas. Y el que mira no sonríe. Una idea gozosa que transita los caminos del sueño se hace tibio suspiro en el crepuscular espacio que separa los labios entreabiertos de la mujer que duerme sobre blanca flor de estío. Y la mirada del que mira se hace piedra de sal. El placer pensado se hace cuerpo en el movimiento de las piernas de la mujer dormida cuando se abren buscando un punto. El que miraba se va llorando sin escuchar la música de su nombre que mueve los pétalos anhelantes de la boca de la dama que dormía. Convocamos a Lino, Bolaños de Perú, Guillermo Redondo de Puerto Rico y a nuestro compatriota colombiano de nuestra querida América, Freddy Becerra. ¿Quién falta? Claro.
Dale, dale. Vamos a hacer tu hermano y después ya seguimos. ¿No? Sonido. Sonido. Hace lo que quiere, ¿viste? Que no. Sí, lo sonido. Lo mismo, lo delicio. Pero... Ahora sí, a ver, probad. Sonido. Bueno, como les decía, ha sido una noche maravillosa escuchar a Ida Vitale el día de hoy. El poema que voy a leer a continuación, deseo dedicárselo a ella, la lectura. Es un poema que hace parte de un libro donde las madres, esposas, hijas, hermanas, las mujeres colombianas le escriben a sus desaparecidos. Leeré a continuación el poema que da título al libro y hasta febrero de este año el Observatorio de la Memoria del Instituto de Memoria de Colombia ha establecido que hay 82.992 desaparecidos en Colombia. Ese es el tamaño de nuestro dolor. Carta de las mujeres de este país. Aquí estamos con la espuma en la mano frente a los trastos, escuchando el sonido de la sangre. A través de la ventana, la luz de la luna ilumina los metales y las pompas de jabón. Estamos ya viejas y recordamos cosas frágiles. Todas nosotras estábamos allí. Nos dejaron vivas para que pudiésemos decir las manzanas podridas. También para que susurremos mientras gotean nuestros dedos, no nos arrebataron el amor. Quisiese que el dolor se fuese como se va la grasa por el sifón, pero el dolor está ahí como un hijo creciendo adentro nuestro. El dolor nos dice, hijas mías, mirad cómo han mudado de alas. Hay brillo en las cucharas y los tenedores, pero el recuerdo, el rayo, el apellido de nuestros hombres aún sigue latiendo en nuestras manos. Mientras lavamos una olla, un sartén, un colador, hay una que imagina bañar y acariciar el pecho, las manos, los pies de su hombre. Son otros los que hacen la guerra, pero somos nosotras las que cargamos carretillas de lodo de un cuarto al otro. Entre nosotras y el grifo de agua, la luna y nuestros difuntos cantando. No nos marcharemos sin más, vamos a lo profundo del misterio. Buscamos en el humilde jarro de nuestro pozo las palabras más sencillas para decir con exactitud la costilla rota, su mano tronchada, sus ojos abiertos y quietos. Cuánta pena hay en esta tarea diaria de lavar los platos, los vasos, nuestras sílabas. La guerra tiene el nombre de un varón, pero la memoria, las vocales temblorosas de una mujer. Nadie mejor que nosotras lo sabemos, todos somos culpables en la pesadilla. Y no hablar, lo creemos casi doblando las rodillas, es morir frente a los hijos. Ninguna se oculte en la casa limpia, ninguna diga nunca, ninguna deje de desollar el alma. Aquí estamos las mujeres de este país sacándole brillo a nuestros muertos. Aquí estamos las mujeres de este país edificando con espuma el amor. Aquí estamos las mujeres de este país con la luna entre las manos. Un regalo de colaboración de Perú y Puerto Rico para todos ustedes. La bala. La bala es un feto de ave dormido en el útero frívolo de la pistola.
El gatillo le clava la luz a su respiración metálica y en fracciones microteóricas nace el disparo. Crecen unas nubes de pólvora mientras la bala va traspasando las edades circulares del cañón, huye por la puerta del viento. Después, la bala es dominada por el instinto primitivo de su velocidad. En fracciones micropoéticas, la bala excava su tumba carnal. Cantaré sin micro y voy a cambiar el tono porque sí. estaba cantando cosas muy buenas. Esa es una historia más ligera. El viejo Don Augusto a sus 80 se enamoró y no le da vergüenza de una muchacha que no llega a 30. Apenas 20 si sacó la cuenta, ha vuelto a caminar bien perfumado. Él ha revuelto todo en el armario, ha echado a la basura lo de diario. Podríamos decir que ha despertado. El viejo Don Augusto está distinto, ha rejuvenecido sus instintos, ha vuelto a sonreír por las mañanas, ha renacido sus antiguas ganas. La gente cuando pasa hace un murmullo, ¿cómo es posible que aquel anciano se haya enamorado de un capullo que pronto ha de escaparse de su mano? ¿Qué importa lo que diga la familia? ¿Qué importa que se lleve su fortuna? Él sabe que la vida es solo una, hay que vivir la fórmula sencilla. Si es que aquella mariposa vuela para vivir el mundo que le toca, él sabe que aún le queda buena, que vive sabiamente su derrota. Esto es parte de lo que pase Jona Burkhardt, por favor. Adelante, Alejandra Schrock. Y Aldo Solé, por favor. Argentina, 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 Alemania, Florida. Estado Libre Asociado. Estado Libre Asociado de Florida. Hola. Hola, buenas noches, muchas gracias por estar acá escuchando. Voy a leer un poema inédito sobre un libro que estoy trabajando, sobre un hermano que falleció al mes, mayor que yo, después vine yo, y es como un secreto en la familia, es algo que no se pudo nunca terminar de hacer el duelo. Canción para Polinices. No puedo dejar de pensar, si no hubieran caído las estrellas ese verano, si no hubieran existido las necesidades del hambre, la fiebre royendo. Familia tipo que vinimos a destruir, somos aliados. Montaron un circo donde aceptamos las órdenes antes de ser nombradas.
sabemos de memoria, no debemos preguntar. El pasado es una piedra en cuyo interior hay una roca aún más compacta. Tal vez no queramos saber el secreto de tanto silencio. Las migas bajo la alfombra crecieron y dejaron colonias de hongos que el tiempo arrastra y transforma en espejos de colores, bichos de luz enjaulados. Tu nombre me persigue, hermano, y aún así no puedo nombrarte. Hoy hablaba ahí de Vitale de las influencias de los otros poetas en los poetas, y bueno, como traduzco poesía, estoy un poquito influenciada por Juan Ros en este poema. Mareas. Tendríamos que buscar otros marcos, distintos a los arcos de lo soñado, y entonces habría que desenmarcar lo dibujado, dejar que el vacío figure la marea. Pleamar de la nada y su perspectiva en espacios plenos de cielos y esperar una luz con otro fulgor en sus extremos, un color con todas las voces de la piedra. El tiempo tendría que amparar los relojes hasta encontrar el clavo del antiguo marco. La bajamar lo mantendría junto al umbral y tal vez entonces, al fin, se haría pie en un fangoso fondo insondable. Los marcos tendrían que enmarcar sin los sueños encercados y hacer flotar olvidos que nadie recuerda. Bueno, no sé si anda algún libro mío por ahí, pero mis poemas son minimalistas, así que no hay mucho problema. Amanece. Despertamos, nos miramos, nos decimos buen día. Eso también es poesía. Verso perdido rastreando tu olor. Gracias.